En la nueva actualización de Free Fire cambiaron totalmente Pick. Y uno de los misterios más grandes que trajo esta actualización fue la mansión de Pick. Porque realmente es extraño que hayan unas escaleras que estén rotas y no dejen ir al segundo piso. Mucha gente quiere saber qué hay adentro y el día de hoy vas a poder verlo. Vamos a usar trucos que vi en TikTok para meternos ahí y hasta algunas cosas prohibidas para saber qué se encuentra en el segundo piso de la mansión de Pick. Muchachos, el primer truco que vamos a probar el día de hoy es el truco de la lanzadera. Básicamente se trata de caer en Pick, esperar a que un hydro nos dé una lanzadera y luego intentar subir al segundo piso y descubrir los misterios que hay en ese nivel. ¡Oh, la madre! Hay mucha gente y no solo eso, está cayendo el Zeppelin, la aeronave. Suelta aquí todo, bro. Suelta el dinero. Sullivan, suelta a la niña. Ok, no puede ser, hay gente subiendo. Es real esto, se puede subir. ¡A la madre! Me llevé a uno que estaba bastante herido, ¿eh? ¡Mira, mira! Ok, alguien me dio de algún lado que no sé dónde fue, ¿eh? Lo primero es sobrevivir, ¿eh? Aquí va a caer mucha gente una y otra vez, pues porque es la nueva zona y porque se puede revivir. Qué buena, ¿eh? No saben la que acabo de hacer, muchachos, ¿eh? No saben la que acabo de aplicar, ¿eh? Ya vi dónde va a caer el super drop. Eso me gusta, ¿eh? Me gusta ya saber dónde va a caer el nuevo super drop que me va a contener la lanzadera que ando buscando, ¿eh? Así que me voy a ir directo a buscarla, ¿eh? Voy por la lanzadera, ¿eh, chavales? Voy directamente por la lanzadera que está allá. Así que voy a correr lo más rápido que pueda, ¿eh? Escuché pasos, pero no me interesa. Solo quiero llegar hasta la lanzadera. Uy, hay mucha gente, ¿eh? Marca gente. Uy, aquí al ladito, ¿eh? ¿Será que lo mato o voy a conseguir la lanzadera? Mejor lo mato, ¿eh? Ahí está, nos fuimos. Le hicimos su diseño de autor y nos fuimos, ¿eh? Ahora por el super drop. Uy, de paso no solo me cayó uno, sino que me cayó otro, ¿ok? Vamos a probarlo. No puede ser, hay una rata ahí. Hay una rata ahí que me va a hacer la vida imposible. De que me la hace, ¿eh? Ok, agarro el primer nivel y me voy. ¿Dio lanzadera? Dio lanzadera. Tengo la lanzadera, ¿eh? Ok, pude matarlo. Vámonos, vámonos, vamos a hacer la prueba, chavales, ¿eh? Vamos a hacer la verdadera prueba. Más tarde. Ok, vamos a poner la lanzadera. No me digas. No me digas que no se puede poner aquí. Ok, ¿aquí? No, aquí tampoco. ¿Y en dónde se puede poner? Ah, a partir de aquí, ¿eh? A partir de aquí se puede poner, ¿eh? Ok. Un poquito más atrás. Un poquito más a la de lado. Ok, la coloco acá. Perfecto. Y es hora de hacer la prueba de oro. Vamos a descubrir qué hay en el segundo nivel. Ok, ahí voy. Aquí abajito. ¿What? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hay en el segundo nivel? A ver, aquí arriba. No, choqué, a la madre. A ver, un poquito más acá. No, no, no. Tengo que hacerlo antes que me maten. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor García? ¿Qué está pasando? Ok, aquí. No, se va a desaparecer. No puede ser, gente. No puede ser. No funcionó como yo esperaba, gente. La verdad, esa técnica salió muy mal. Así que vamos a aplicar la segunda, que sí o sí seguro va a funcionar. Y es utilizando las paredes glue. Si se fijan, tengo unas paredes glue bastante pequeñas, pero esas me van a permitir poder escalar y llegar hasta allá arriba, llegar hasta el nivel secreto que esconde Free Fire. Necesito agarrar estos drops que me van a permitir subir muchísimo más rápido de nivel mi generador de paredes. De hecho, si se fijan, coloqué la lanzadera para apuntar hacia Pick lo más rápido posible, porque sé que voy a traer enemigos y también necesito enemigos para matar y también subir rápidamente mi pared. Ahí veo uno, ¿eh? Que me marca el minimapa. A ver qué me sueltan acá. Uf. Qué buen loot, ¿eh? De todo me dieron, ¿eh? Vamos allá. Por aquí anda el enemigo, ¿eh? Por aquí anda un enemigo. Vamos a buscarlo, ¿eh? Ok.
Ok, justo donde está, no le puedo lanzar papazos, ¿eh? Y ni le alcanzo a ver bien, ¿eh? Me acabo de gastar una pared de glut que no podía haberme gastado, ¿eh? Pero es que la cosa se pone tensa, ¿eh? Ok, alcancé a matar a uno. Necesito robar sus almas y que me dé todo, ¿eh? Necesito robar almas. ¡Uy! Mira, hay más almas ahí. Perfecto, ¿eh? Ahí en el techo, ¿puede ser? Sí. Efectivamente, esa cosa que veo ahí es una persona. ¡Uy! De hecho, esto me sirve mucho. Perfecto. Me curo y me voy de aquí, ¿eh? ¿Con lanzapapas? Sí, me voy con lanzapapas. Me voy un poco maníaco, la verdad. Tengo tres paredes y con lo que me va a dar esto es suficiente, yo creo, ¿eh? Yo creo que ya es suficiente. Vamos a descubrir qué esconde el segundo nivel de Free Fire, ¿eh? ¡Uy! Perfecto. Me gasté una pared, pero no pasa nada porque me dieron 8. Perfectirijillo. Ok, vamos a comprobarlo, ¿eh? Vamos a seguir hasta el lugar maldito de Free Fire. Ok. Coloco mi primera pared glue como por aquí. La otra la puedo colocar como por acá. Y la última la puedo colocar como por aquí. Perfecto, ¿no? ¡Uy! ¿Qué está pasando? Muchachos, hay una fuerza invisible que no me deja pasar. Entonces lo que experimenté cuando me lancé en lanzadera, sí es cierto. No me jodas, no es posible esto. Free Fire no quiere que subamos, bro. No quiero que descubramos qué hay acá arriba, bro. Allá hay cosas, bro. Pero no puedo subir. No encuentro cómo subir, loco. Hay una ventana. ¿Pero y por qué hay una ventana? ¿Hacia dónde apunta eso que hay en el otro cuarto? ¡Karina, no! Miren, miren. O sea, si yo disparo, creo que... A ver, ¿qué pasa? ¿Sí puedo lanzar un pepazo aquí? A ver. ¡No, explota! Hay una pared invisible que no me permite avanzar. Pero ahora que lo pienso bien, creo que puedo encontrar un truco para poder llegar hasta ese segundo nivel. A pesar de que ni con las paredes puedo, ¿eh? Pero lo vuelvo a intentar, a ver. Mira, es perfecto aquí, ¿eh? Mira, esto es perfecto, ¿eh? Mira, ¿eh? Solo no puedo, simplemente no me deja. El juego no me deja. A ver aquí. A ver aquí. A ver aquí. No, ya fue. ¿O no? Oh, miren, ya estoy acá arriba, pero mira, cuando salto, se buguea. Algo pasa. Algo pasa dentro del juego. Pero tengo la solución. Muchachos, ahora voy con el tercer y el truco definitivo para llegar al segundo piso en Free Fire The Peak. Pero para ello necesito muchísimas lanzaderas, así que tengo que conseguir mínimo 2. Y eso solo se consigue matando y llegando a muchos drops. Ok, acá tenemos un problema. ¿Te dormiste? Si se duermen, se mueren, gente, ¿eh? Ok, yo solamente estoy aquí matando un poquito el tiempo mientras caen los drops. Perfecto. Uy, qué buena suerte. Me va a caer un super drop muy cerca, ¿eh? Que esos super drops siempre contienen lanzaderas. Ok, se están matando acá atrás. Ok, me dejaron súper tocado, pero acá atrás es donde se pone lo bueno, ¿eh? Perfecto. Estoy vivo. Estoy vivito y coleando, gente, ¿eh? Voy a agarrar el super drop y que me dé la primera lanzadera, ¿eh? Normalmente un drop solo da una, pero hay incluso drops legendarios que han dado dos. Ok. Arriba hay más gente. Fue muy buena granada esa, ¿eh? Fue muy buena granada, solo debo decirte eso, ¿eh?
Perfecto, pero yo te mato, ¿ok? Dio lanzadera. Por mala suerte de la vida, no dio ninguna lanzadera. Pero no pasa nada. Intentemos la última y luego nos vamos de aquí, pero rápido, ¿eh? Porque ya tenemos la primera lanzadera. Solo falta una. Solo falta una. Sí, solo falta una. ¿Te imaginas que esta vaina me dé la otra que me hace falta? Sería espectacular, loco, ¿eh? Sería espectacular. A ver. No me dio la otra, pero sí me dio un enemigo más, ¿eh? ¿What? No sé qué acaba de pasar aquí, muchachos. Pero me gusta. No sé qué acaba de pasar aquí, pero me gusta, ¿eh? Solo tengo una lanzadera y tengo que conseguir otra. Y rápidamente, así que voy a irme en auto hasta acá. Voy a conseguir un auto urgente, ¿eh? Un segundo después. Ok, tiene la lanzadera, así que tengo que ir por él. Increíble que no se murió, ¿eh? Estoy vivo de milagro. Estoy vivo de mero milagro. Ahí está la lanzadera que andaba buscando, ¿eh? Perfecto, ¿eh? Vámonos antes que esto salga peor, ¿eh? Vámonos, ya tengo las dos lanzaderas. Vámonos, que está, que hay que ir a pick. Que hay que ir a pick. 72 horas más tarde. Ok, gente, ya con las lanzaderas es hora de aplicar el truco. Lo primero que tenemos que hacer es subirnos acá arriba. Por favor, que no te pases. Ok, no me pasé. Está muy bien. Lo otro que tenemos que hacer es poner una lanzadera aquí. Ponemos esto acá y lanzamos un par de estas. ¡Ay! Muchachos, ahora sí, ya tengo las dos lanzaderas. Ahora sí, subimos. Lo primero que vamos a hacer es subir. Perfecto. Y acá arriba apliquemos este truco. Colocamos una pared aquí. Colocamos la lanzaderita por acá. Colocamos otra pared aquí. Nos quitamos el chaleco. Lanzamos las granadas. Una, dos. Activamos la habilidad y la vamos a usar. Tres, dos, uno. Ok. Creo que eso tampoco funciona. Lanzaré la granada así. Activo la habilidad y le voy a usar. A ver si muero. A ver si muero. A ver si muero. Ok, y... no funciona el truco, bro. ¡No funciona! Muchachos, ustedes saben que yo sería incapaz de rendirme así de fácil. Y he tenido que recurrir a un truco bastante bajo, pero necesario. Yo, como soy influencer de Free Fire, tengo lo que se llama el Observer, el cual es un programa que me permite espectear las partidas, así como ves la Free Fire League. Pues Torek también lo tiene. Y lo especial de esto es que me permite reproducir una partida pasada, adelantarla, retrasarla, hacer que se vea en cámara lenta, verlos desde cualquier punto en el mapa también. Y si yo aplico este botón, automáticamente me separo de ese player y ya puedo estar en cualquier parte del mapa. Y así es, vamos a investigar pick con este sistema para descubrir qué es lo que esconde el segundo piso de Free Fire. ¿Habrá un brujo? ¿Habrá un muerto? ¿Habrá muchísimas riquezas? ¿Qué es lo que contiene ese lugar? ¿Hay loot? ¿Es una sala grande? ¿Son ventanas? No lo sé. Ya me estoy acercando un poco más y puedo ver el loot que hay en la partida. Veo bastantes cosas, veo bastantes cositas por aquí, pero lo que me encontré es la maldita escalera del demonio que nadie puede subir. Tengo un poco de miedo porque no sé lo que va a esconder esta casa de Pick. Vamos a acercarnos un poquito más. Estoy ya dentro de la casa, gente. Estoy adentro de la casa y voy a empezar a subir. Voy a empezar a subir, muchachos, ¿eh? Miren, ya tenemos la ventana que siempre habíamos visto, ¿eh? Esta ventana la habíamos visto desde siempre. Pero ¿qué es lo que oculta todo este piso de acá, eh? Mira, tenemos un enemigo ahí y ya lo separamos, bro. Ya no se ve nada. Ok, voy a ir subiendo poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Voy entrando, voy subiendo aquí. A ver, Dios mío, gente. Por fin vamos a descubrir qué es lo que hay en el segundo nivel de Free Fire. Por fin vamos a descubrir lo que hay en el segundo piso de la mansión
de pick de Free Fire. Vamos, Torek lo va a hacer. Torek lo va a descubrir. Deja tu like ahora mismo, bro, para salvarme. Ok, ok, ya estoy aquí entrando. Estoy subiendo la escalera. Estoy subiendo la escalera poco a poco. Ok, estoy aquí. Ok, gente, ya estoy en un punto donde nunca nadie más ha estado. Solo Torek. Ok, veo hacia arriba. Ok, está la ventana. Ok, voy a ver hacia abajo. Hay más escaleras. Lo primero que veo son más escaleras. Voy subiendito. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué aquí no hay piso? ¿Es un piso invisible? ¡No! ¡Mira! ¿What? ¿Qué es esto? ¿Y por qué hay paredes acá? ¿Por qué parece que fueron todo un nivel acá y no hay nada? A ver, pero investiguemos un poco más. Si logramos llegar acá, podríamos ver dónde están los enemigos. Porque miren, fíjense cómo se ve desde aquí. Pero es una locura, gente. Es una locura lo que estoy mirando ahora mismo. Esta es la única escalera que hay. Creo que hay más escaleras, ¿eh? Creo que hay más escaleras. Sí, efectivamente, aquí hay otra escalera. Vamos a ver qué oculta en este otro lugar. A ver si hay otra cosa aquí. A ver. Ya estoy acá arriba. Y... no puede ser. Hay exactamente lo mismo. Pero lo bueno es que con este programa no hay nada que nos impida ver qué hay a través de estas paredes. ¿Hay un techo? Ok. Ya sabemos que hay una pared y hay un techo. Pero ¿qué pasa si nos acercamos un poco más a esto, eh? Si traspasamos esto ya podremos estar también en el segundo nivel. Ok. Traspasando la pared, traspasando pared. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Alguien me explica qué es esto, chat? ¡Wow! Es el segundo nivel de Free Fire descubierto por fin, gente, ¿eh? Está raro, ¿eh? Los únicos lugares que están hechos completamente son acá donde se sube la escalera y hay como una pared que te impide traspasarlo. Mira, acá está también. Es lo mismo. Pero de resto, todos los pisos, todas las cosas están bloqueadas. No se ve nada. No lo terminaron a hacer. Garena se ahorró tiempo y no lo terminó a hacer. Dijo, ah, como esto no lo va a ver nadie, no hace forma. Pero mira, vino Torek y se dio cuenta de que no lo terminaron a hacer. No hicieron el segundo piso. El segundo piso no está bien hecho, loco. Garena no lo terminó a hacer. O esto es un misterio, ¿eh? O esto es el mundo de los espejos. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero lo bueno es que sí podemos saber qué cosas oculta el juego con este programa, ¿eh? Podríamos saber lugares que nunca habíamos visto en la vida, loco. Podríamos saber lo que ve un hacker cuando se mete dentro de una piedra, como se mete aquí. ¿Qué es lo que ve un hacker? No te la creo. Esto es lo que ve un hacker cuando se oculta dentro de una piedra. Puede verlo todo, puede saber todo lo que hay, loco. Dios, este programa es muy bueno. Ya sabemos lo que hay dentro de esta mansión, pero ¿qué más podríamos investigar, eh? Podríamos investigar muchísimas cosas. Y bueno, vamos a alejarnos y también vamos a darnos cuenta qué tan alto podemos ir. Así como podemos ir muy cerca, qué tan alto podemos ir. Ya estoy en un punto bastante lejos, ¿eh? Ya la casa está cambiando. Ya de hecho puedo ver casi todo el mapa. Esto es todo el mapa de Free Fire. Pero lo puedo ver, lo puedo observar. Nunca nadie ha estado tan arriba, ¿eh? De hecho, mira, ahí se ve un avión. Estoy más alto que los aviones. Estoy súper mucho más alto que los aviones. Esto es casi como el mapa cuando lo abrimos, loco. Pero esto es el juego. Mira cómo se ve la zona azul. El avión, la casa de Pig se ve gigante, loco, es enorme la casa de Pig. Miren, y podemos subir muchísimo más. ¿Y qué hay acá? Dios, ¿será que puedo ir a Kalahari desde aquí? No lo sé, pero tienes que darle like y suscribirte, compartir este video con un amigo para saber qué nos vamos a encontrar el día de mañana. Así que, hasta el próximo video, chicos. Adiós.